Con una inversión que asciende a los 2.100 millones, el proyecto de mejoramiento y habilitación del corredor Boconó-Rumichaca, liderado por la Secretaría de Infraestructura Vial, avanza positivamente. Así lo asegura Rafael Segundo Ramírez, jefe de esta dependencia, quien visitó el sector para supervisar la intervención de los primeros 350 metros que se vienen adelantando. Donde se van a hacer trabajos de mejoramiento, las cuales corresponden a una estructura completa de la estructura de pavimento. En este caso se va a hacer su base, la base, la subbase y lo que es la carpeta asfáltica. Y en gran parte del trayecto se va a hacer un bacheo que corresponde a una estructura de base de 25 centímetros y una estructura de pavimento de 9 centímetros. En este sector donde estamos, aparte de lo que es la intervención de bacheo que se está haciendo, se van a hacer sus respectivas cunetas y sus respectivos bordillos confinados, y se van a hacer unas salidas para que las aguas que ingresan caigan a las respectivas cunetas y finalmente se les dé la evacuación correspondiente. Adicionalmente, resaltó que este tipo de proyectos le apuntan a mejorar las condiciones de transitabilidad, lo que permitirá disminuir los tiempos de desplazamiento y prevenir accidentes en este sector.